Estamos ya con maquinaria de obras públicas para defender el paso de la vía entre Saracay y Piñas para que puedan arribar todos los organismos de socorro y el apoyo que tenemos que recibir. Tenemos problemas en el sistema de agua potable que desde anoche inclusive lo hemos estado racionando, como lo anunciamos oportunamente hoy. Por lo tanto, tenemos que cuidar la poca agua potable que tenemos porque la evaluación y la solución de los daños va a ser a partir del día de mañana. Hoy noche vamos a estar trabajando con todo lo que tenemos, pero es importante que cada uno de nosotros colaboremos y primero pongamos por delante salvaguardar nuestra vida, la de nuestras familias, de nuestros hijos, y estar ubicados en lugares que nos den la seguridad necesaria para aquello. Paso.